Muy buenas amigos, bienvenidos a este curso, a este programa, a esta manera de abordar la temática de las adicciones. Lo vamos a hacer con una explicación introductoria sobre la historia del consumo, por un lado, y la historia de la adicción. No sería correcto confundir lo que es un consumo, que tiene sus distintas fases y tiene su distinto protocolo, su distinta estética, de lo que es la adicción como enfermedad. O el comportamiento adictivo como camino hacia ella. No todo, el con, que el, no todo el consumidor, no todo el que consume, llega a ser adicto cuando hablamos de sustancias eh, exógenas, aunque todo adicto es porque ha consumido. Pero cuidado, porque alguien no ha consumido nunca una sustancia, pero es adicto al trabajo, ¿no? o un trabajólico, o digamos, eh, presenta una ludopatía. ¿no? Ahí no hay un consumo de una sustancia exógena, pero hay una enfermedad. Por eso la historia del consumo, para empezar. Queremos decir que se remonta al origen del ser humano. Ya en las pinturas rupestres encontramos restos de pinturas que parecen manifestar el consumo de algún alucinógeno, en este caso sería alguna planta, alguna seta, algún, algún, algún alucinógeno del momento en el que se encontraban, siempre asociados quizá a experiencias cúlticas, experiencias sagradas, pero bajo los efectos de algún consumo. Ya la Biblia nos habla del propio Noé, que se embriaga hasta acabar desnudo y descubierto por sus hijos. Pero en cualquier caso, el consumo no puede asociarse a un grupo determinado, ¿de acuerdo? A un grupo determinado de personas irresponsables, porque no han sabido gestionar su vida, los famosos segmentos de los junkies de los 80 o los niños de papá de los 90. No, porque el consumo ha existido siempre y siempre va a existir. Y no va a existir en un grupo determinado. Nosotros... Hicimos esto con los yonkis, con un tipo de sustancia y un tipo de momento, pero el consumo de ellas se remonta a la antigüedad. Mirad, la filosofía ya griega, por ejemplo, toda la filosofía griega que inunda Occidente hasta el día de hoy, Aristóteles, Sócrates y Platón, que son los tres grandes pilares de la filosofía occidental, todos consumían drogas. La famosa dieta de Plutarco, lo tenéis ahí como. Brebajes antes del Senado. Roma, ¿qué decir? Ese dios Baco, el, di, el dios Baco. El dios Pero ya Egipto, incluso Mesopotamia y Sumeria, es decir, la cerveza, el consumo de una sustancia o de varias, siempre ha estado ligado al ser humano, por esa búsqueda del placer y por ese sentimiento de pertenencia al grupo de presión social. Por lo tanto, no es el, pro, el problema de la adicción porque uno es un loco o un estúpido. O un tonto, no, no, no puede cometer actos de locura, de estupidez, de, de, de irresponsabilidad, pero el consumo ha estado siempre en grandes eh, personajes de nuestra historia. Muchos consumieron el SD, otros marihuana. Grandes artistas, esto no quiere decir que sus cualidades mejoraron por la droga, como algunos defenderán, entre ellos Antonio Escotado, todo lo contrario pero en los procesos en recuperación de un consumo u otro, ahí producen grandes olas. Pero en ningún momento esto es un mito, las sustancias hayan ayudado al, al sujeto a generar determinadas gestiones que sin ellas no se podrían conseguir. Es verdad que la CIA experimentó con el LSD, el ácido lisérgico, en algunos matemáticos, en algunos doctorados importantes, personas con un nivel de inteligencia superior a la, a la normal. Pensando que a través del LSD se conseguirían logros importantes. O bien el famoso tripi con el, la cultura del gusto, ¿no? Aquella región inglesa donde se produjo ese gran movimiento social, cultural, donde ese movimiento hippie cobra su fuerza. Que después llegará a Ibiza y llegará a otras zonas. Lo importante comprender de la historia del consumo es sobre todo que es epidemiológicamente universal, todas las culturas lo han consumido o han consumido sustancias y al día de hoy incluso no hay país en el mundo que no se produzca un consumo de sustancias adictivas ¿m? o sustancias peligrosas para la salud. Lo, otra cosa es que de ese consumo se lleve a una adicción o ¿no? de ese consumo se produzca lógicamente problemas que en la mayor parte de los casos no se van a producir. Pero esto no significa que sean inocuas o sean inofensivas. Entonces es muy importante comprender la historia del consumo desde este punto de vista, desde esta premisa. ¿De acuerdo? Respecto a la historia de la adicción, la historia de la adicción tiene bastantes partes, ¿no? Desde que no podemos fotografiar el cerebro, es un órgano al que es muy difícil acceder, por lo tanto, imaginad las consecuencias, ¿no? Cuando los comportamientos eran... Por un lado eran involuntarios, pero no lo sabíamos que eran involuntarios. Entonces la, la, la culpabilidad se asociaba no a la sustancia, sino al sujeto. Aún hoy algunos lo piensan así. Es que no sabes drogarte, chico. No es culpa de la droga, es culpa de tu cabeza. Pero esto es absolutamente falso. Por eso en la historia de la adicción, hasta el siglo XX, que es hace muy poco especialmente, no se podía entrar al cerebro desde un punto de vista tomográfico desde un punto de vista visual. Si lo hacíamos con el corazón, por eso nadie discute que si hay un infarto de miocardio, hay un infarto de miocardio. Si hay una pericarditis, hay una pericarditis. Si hay zonas infartadas, no puedo operar. Nadie discute esto y nadie le dice al sujeto, oye, has tenido un infarto, ya te vale. Podemos decir, cuídate, no te cuides, no te has cuidado, pero el infarto se ha producido y nadie discute. Con las sustancias y con lo que se producía, precisamente con las consecuencias ya del, del ácido lisérgico, empezamos a comprender de un, de un lado que no puede ser responsabilidad del sujeto. ¿no? Unos viajan y alucinan de una manera que se tiran por la ventana y tienen un mal viaje, y otros experimentan una buena sensación. ¿no? Como por ejemplo con la eh, ayahuasca. ¿no? Entonces, lo importante, sobre todo en la historia de la adicción. Es hasta ese momento con el descubrimiento de la, con isotrones poder entrar al cerebro y ver que hay zonas que se están siendo afectadas, pero no de una manera normal, lógicamente también con un aplauso, en zonas se, se, se afecta el cerebro, no de una manera científica. Y por otro lado, el 2005 y el 2007 marcan también una pauta importante en la historia de la adicción, no del consumo, de la adicción, porque se descubre, un neurotransmisor tan importante y tan conocido hoy como la dopamina, que es una droga endógena, una droga que segrega, genera el propio organismo, responsable de la motivación. El GABA es otro neurotransmisor responsable del equilibrio. La serotonina, responsable del estado de ánimo. ¿De acuerdo? La noradrenalina, responsable de la, de la alarma, del estado de alarma. Por otro lado, todas estas zonas como la amígdala o el córtex órbito frontal en la historia de la edición vemos que quedan afectados. Quiera o no quiera el sujeto, e incluso en periodos de abstinencia o en periodos de recuperación va a ocurrir, va a quedar el sujeto expuesto a involuntariamente a una enfermedad, que además va a ser crónica y progresiva, se consuma o no. Y esto, claro, no es bien recibido todavía, poco a poco se va abriendo camino esta idea, porque se, recordemos, la culpa es del sujeto que no sabe drogarse, es un vicioso, es un pecador, es un irresponsable, ¿no? Pero esto no es cierto. Hemos hecho lo que la sociedad, por otro lado, nos insta a hacer. ¿no? Recordad aquellos anuncios sobre el tabaco con aquellos grandes eh, vaqueros llenos de salud y energía, cuando era absolutamente falso, uno de los grandes engaños del marketing. Así que, por un lado, en esa historia del consumo tendríamos que considerar la eh, etología, incluso en el comportamiento animal, que también las busca. Y nosotros como animales eh, perdón, racionales buscamos esa sensación de placer, esa sensación que la sociedad adictiva, y por qué no decirlo, ya adicta, promueve esa competitividad, esa búsqueda de ser mejor, ser más guapo, los esteroides, eh, las, las, los votos, la adicción a broncearse como la tanorexia, etc. Todo esto es la forma parte de la historia del consumo. Hay, hay consumos extraños, no hay consumos realmente no solo de sustancias, ¿no? Lo que no son sustancias hoy en día, ¿no? la sociedad nos promueve consumir, ¿eh? fomenta necesidades artificiales, necesidades que no necesitamos, pero que parece que necesitamos o que necesitamos necesitar. Y esto es una sociedad adictiva que forma luego parte de una personalidad también adictiva que normalmente tiene el sujeto con una predisposición o genética incluso y hereditaria diferente a la del otro. Por eso en esas dos grandes historias del consumo y de la adicción es importante considerar bastantes aspectos eh, sobre el por qué finalmente. Porque al final, si las drogas son malas o el consumo abusivo de drogas son malas, ¿por qué entonces no las dejamos de consumir? Porque no es un problema de voluntad, es un problema de comportamiento cerebral. Bien. Seguiremos con nuestros vídeos explicativos sobre estas, esta, estos cursos y estas clases y sobre nuestros eh, apuntes relacionados con todo esto. Gracias amigos por vuestra atención.